Santo Evangelio, jueves 25 de diciembre de 2014. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. San Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 18. En el principio existía aquel que es la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todo fue hecho por él y sin él nada se hizo. Cuanto ha sido hecho en él es vida, y la vida es la luz de los hombres. La luz luce en las tinieblas, y las tinieblas no la sofocaron. Hubo un hombre enviado por Dios de nombre Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por él. No era él la luz, sino testigo de la luz. Existía la luz verdadera, que con su venida a este mundo ilumina a todo hombre. Estaba en el mundo, el mundo fue hecho por él, y el mundo no lo conoció. Vino a los suyos, y los suyos no lo recibieron. A todos los que lo reciben les da el ser hijos de Dios. Él, que no nació ni de sangre ni de carne, ni por deseo del hombre, sino de Dios. Y aquel que es la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y nosotros vimos su gloria gloria cual de unigénito venido del padre lleno de gracia y de verdad Juan daba testimonio de él y proclamaba Este es del que yo dije el que viene detrás de mí ha sido antepuesto a mí porque era antes que yo De su plenitud en efecto todos nosotros hemos recibido y gracia sobre gracia. Porque la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la fidelidad vinieron por Cristo Jesús. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo único, que está en el Padre, nos lo ha dado a conocer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Recuerda, Jesús es el buen pastor. El Señor en mi pastor nada me falta, en verdes praderas me hace reposar, me conduce hacia las aguas del remanso y conforta mi alma. Salmo 23.